¡Hola a todos! Aquí Ran en el siguiente capítulo de Let's Play Zelda A Link Between Worlds. Continuemos. En el último episodio, alguien malvado y chungo convirtió a gente en cuadros y nosotros robamos una espada y ahora hay un tío muy raro viviendo en nuestra casa que nos ha alquilado un arco. Así que vamos al lío. Venga, vamos allá. Y se me abre esto. ¡Perfecto! Pues voy a venir primero por aquí porque me imagino que será lo primero que resolvería cualquiera y... Pero, ¡ostras! ¡Casi me suicido! Iba a decir, espero que no se convierta en monstruo. Este tampoco se puede mover, por lo que veo. Vale, no golpeéis estatuas, chicos. Puede llegar a ser muy peligroso. ¿De acuerdo? ¿Puedo...? ¡Eh! ¡Wow! ¡Hostia! Pensé que los mata. ¡Soy el puto amo! ¡Like! ¡Like por lo que acabo de hacer totalmente a propósito y queriendo! ¡Ah! ¡Esta cosa mola! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Me parece que me estoy repitiendo porque el... ¡Oh! ¡No tengo una llave! No tengo una llave, gente. Pensaba que tenía una llave, pero no la tengo. Vale. Ahora puedo darle a esta. Ahora puedo darle a esta. Vale, hace un tiempo desde el último que grabé. Así que no me acuerdo del todo bien de lo que hablamos. De lo que hablamos el otro. Todavía no lo he empezado a subir. Así que eso. ¿Vale? ¡Hostia! Vale, vale, flechas. ¡Joder! Vale, flechas. No, no, vale. Vale. ¡No! ¡Joder! No, vale, no me ha dado tiempo. ¡Joder! ¡Me han dado todas! ¡Me han dado todas las putas flechas! ¡Todas las flechas que había de camino al sitio me han dado! ¡Qué cojones! La mejor forma de matar a estos bichos, si no recuerdo mal, es esta. He recordado bien. Vale. Oh, oh, vale, vale. Esas cosas están ahí arriba y afectan. Apártate del... Vale. Bueno, tarde o temprano tiene que tocar suelo. Sobre todo si lo llevas... Si lo llevas a una pared, lo tienes. Pero eso. ¿Hay algún otro? No, vale. ¿Va a ser solamente la llave del jefe o me va a dar alguna otra cosa que sea guay? Porque claro, como ya tengo el objeto, la gran llave. Ahora podrás acceder a la sala que se oculta tras la gran puerta. Ah, oh, vale, no. De acuerdo. ¡Au! Joder, me estoy comiendo en el pecho todas las putas. Vale. Sí, sí, matar a los enemigos. Era matar a los enemigos. De acuerdo. Me estoy comiendo en el con el pecho todas las putas flechas, tío. Ahora, ¿cómo subo? ¡Hostia! Vale. la vi venir, pero... ¡Joder! La vi venir, pero no la pude esquivar. Vale, soy muy malo contra las flechas. También os digo, no tengo escudo. Cosa buena, cosa buena, cosa buena, por favor. ¡En serio! ¡Joder, tío! Vamos allá. A ver si no me traicionan ahora los reflejos. Tengo que dejar de mirar la pantalla de arriba, tío. ¡Ostras! Ya lo está controlando. Tanta cháchara y ahora mírate. Acabemos con esto, ha llegado tu hora. ¿Estás preparado? Ahora te convertiré en mi nueva obra de arte. Siéntate afortunado por ser uno de los siete sabios. ¡Yo no me siento afortunado en absoluto! ¡Suéltame! ¡No, espera, no me sueltes! ¡Wow! Lo he convertido en cuadro. Oh, ¡qué extraordinario cuadro he creado contigo! Mi talento roza lo sobrenatural. Se le ha quedado la cosa esta de rabia también el cuadro, qué curioso. Hombre, creo que roza no, creo que tu talento es sobrenatural. Tú. Tengo la impresión de haberte visto antes en alguna parte. Ya lo sé, estabas en el santuario, ¿no es así? Espero que no te atrevas a interponerte en mi camino una vez más. Voy a prepararme para dispararle una flecha, a ver si le doy antes de que se escape o algo. No te preocupes, porque de ser así... ¡Acabaré contigo! Flecha, 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 flecha. Flecha, 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 flecha. Flecha. ¡Ja! ¡Toma! ¡Jódete! ¡Hostia! Funcionó mejor de lo que esperaba. ¿Vale? Se ha metido en... ¿De acuerdo? ¡Diagonales! No le he dado... Ah, me quedé sin fuerza de flecha, además. Se enfada el tío. ¿Vale? ¡Oh! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Mal rollo, mal rollo. ¡Ah, mira! Puedo... Vale, vale, mucho más fácil. No puedo parar. Toma... ¡Oh! Vale. Lo maté antes de pillarle el truco. Mola. Es suficiente. Vas a estropearlo todo. Y todo tu traje y tus órganos y eso, ¿no? Andas por un rato ahí dentro. ¡No! ¡Ah! Debería haberlo esquivado. Y se queda media espada dentro y media espada fuera del cuadro. ¿Os imagináis? No, no se pintó la espada al final. ¡Qué atractivo soy, joder! ¡Eh! A mí no me has puesto marco, tío. Bueno, supongo que es mejor. Si estoy en la pared, el castillo es mi marco. Oh, justo como me temía, sobra no tiene luz ni vida. Menos mal que no soy guapo. ¿Os dais cuenta? Ser feo me ha salvado la vida. Si no, se me habría llevado con él. Por mí te puedes quedar ahí para el resto de la eternidad. Y se escapa por el agujerito.
Por la rajita. Y ahora llega el momento cumbre. Por fin sumaré a la princesa Zelda a mi colección. ¡No! ¡Oh, no! Y nadie podrá salvarla porque soy un cuadro. Si tan solo pudiese utilizar el poder de las dos dimensiones de forma super creepy, moviendo los ojos siendo un cuadro. Salir. Me encanta que salga y todo el grande en plan de salir. Toma ya. Ahora se me cae la cosa esta, estando a medio y me queda el medio cuerpo en la pared y me muero. Vale, apesta a rabio, pero tiene poderes. Merece casi la pena. ¡No! ¡No merece la pena! De acuerdo, y esta es la mecánica graciosa de este juego. Te ha salvado el brazalete de rabio. Te permite entrar en las paredes y salir de ellas. Pero, ¿cómo es posible? Ahí está, tenemos el poder de meternos y salir de las paredes. No podemos hacer cualquier cosa que queramos. Toma ya, corazón. ¿Veis cómo le estaba haciendo daño a los órganos? Recuperas la vitalidad y tu número máximo de corazones aumenta en 1. Genial, no podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, ¿veis esto de aquí? Ah, vale, mal ejemplo. ¡Vaya, Rangu! ¡Te has tomado tu tiempecito, eh! Es en plan, ¿cómo has llegado hasta aquí con todos los monstruos que hay? ¡Me tenías preocupado! ¿Has podido hablar con Osfala? Está muerto. ¡No! ¡Han transformado en pintura incluso Osfala! ¡Maldición! ¡Con los soñados sabios que están en su poder! Sí, y dijo que iba a ir a por Zelda, así que más nos vale darnos prisa. ¡Ha dicho que su próximo objetivo es la princesa Zelda y más nos vale darnos prisa! ¡No debemos permitirlo! ¡Hemos de protegerla a toda costa! ¡Rápido, vayamos! Y empieza a moverse ahí súper lento. Y se tropieza con los faldones y cae. Se intenta levantar, pero no puede porque está muy viejo. ¡Ayúdame, Link! Y lo tengo que llevar ahí cogido del hombro. Todo el camino vamos súper lento y cuando llegamos ya, Hyrule ya es de Yuga. ¡Por mis barbas! ¿Qué ha sido eso? ¡No puede ser! ¡Será ya demasiado tarde! ¡Rápido, volvamos al castillo de Hyrule! Venga. Me mola no tener que ir yo. Me lleva él, aunque esto demuestra que sí que lo fui llevando poco. ¡Oh, a la mierda! No toques eso, duele. Lo aprendí en A Link to the Past. ¿Pero qué es esto? Es una barrera mágica muy poderosa, te dije que no la tocases. No podremos acercarnos mientras esté activa. La princesa Zelda e Impa están atrapadas ahí dentro. Tenemos que hacer algo. Escúchame con atención, Rangu. Lo ocurrido hasta ahora se parece mucho a esa nefanda leyenda. En ella fue la espada maestra la que liberó el castillo de las manos del mal. Se dice que solo puede blandirla aquel que consiga los tres colgantes de la virtud. Pero tengo entendido que uno de ellos está dentro del castillo con la princesa Zelda. Está en el interior de la propia princesa. No me puedo creer que todo acabe aquí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que podemos gritarle desde este lado que lo tire por encima del muro? Vale. No puede ser que sea el colgante del valor. ¿Cómo es posible que lo tengas tú? Porque estoy muy bueno. Me quité la camisa para conseguirlo. ¡Ay, así que te dijo que era un amuleto! La princesa te ha entregado a ti el colgante del valor. Eso quiere decir que ella lo ha presentido. Ha sabido que eres el destinado a seguir los pasos del héroe legendario y a blandir la espada maestra. Eso y que estoy muy bueno. Muy bien, Rangu. Los otros dos colgantes están custodiados en la mansión de los vientos y en la Torre de Hera. Nunca entenderé por qué la llaman Torre de Hera. O sea, la idea es que esa era la Hera era la de los griegos. Porque no caigo en qué era hay en Zelda que justifique la existencia de la Torre de Hera. ¿Por qué no la Torre de Din, por ejemplo? La Mansión de los Vientos y la Torre de Hera. Te he marcado esos dos lugares en el mapa, así que parte enseguida para encontrarlos. Vale, el valioso amuleto que la princesa Zelda te entregó es el colgante del valor. Pero ahora, ¿no quieres guardar la partida? Sí, venga. Guardando los datos, no apagues la consola, ¿qué dices? No sé, obviamente estoy muy viejo y tengo hipercefalia. Los datos se han guardado. Yo desempolvaré mis antiguos libros para descubrir dónde están los descendientes de los otros sabios. Buena suerte, Rangu. ¿Y en esos antiguos libros dicen quiénes son los descendientes actuales? Interesante. ¡Hostia! ¡Joder, cabrón! ¡Eso no vale! Entre la sorpresa y el susto no he reaccionado nada bien. Otro corazón, genial. Pronto estaré con la vida repleta de nuevo. Ahí estamos. Se lo han llevado. ¡Guri, Guri! ¿Dónde estás? Pero dime una cosa, ¿de dónde has sacado esa alforja? La conseguí, del cadáver de tu hijo, y la mato ya también. Vale.
La hice yo misma pensando que podría serle útil, serte útil para tener más cosas a mano. Guri me dijo que quería dártela él mismo. ¡Ay, no me digas! ¿Entonces dónde estará ese crío? Voy a buscar a mi marido para contárselo todo. Probablemente se ha convertido en árbol. Rangu, quédatela y úsala con prudencia. Vale, tengo la bolsa, eso. Ahora también puedes asignar objetos a X. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Eso sí que es útil. Inventario, pues venga, voy a tener entonces el arco en la Y. Y por ahora voy a ponerme la red en la X, pero eso. No voy a usar mucho la red, me parece, teniendo en cuenta sobre todo que tengo la botella ocupada. Demasiado abajo. A lo mejor tenía que estar más arriba porque no había camino para seguir. ¿Qué pasa? Vale. Una brujita, ¿de acuerdo? Ahora voy muy lento. ¡Anda, veo una cosita verde! ¡Oh, no! Y me la guardo. Vale. La música de las brujas, me encanta. Yo soy Irín. En el futuro seré la mejor bruja del mundo, ya verás. Aunque ahora solo soy una joven bruja. ¿Sabes? Fui al vidente esta mañana y me dijo que iba a suceder una catástrofe. Para cambiar el futuro dijo que tenía que cuidar del verde. Así que he estado buscando algo verde y creo que tú servirás. Entiendo, menos mal que no encontraste un saltamontes primero. Te concedo el honor de ser objeto de mi infinita amabilidad. Deberías estar agradecido. Anda, toma esto. Has conseguido la campana. Hazla sonar para llamar a Irín en cualquier momento. Básicamente es el teletransporte del juego. ¿Has visto las veletas, verdad? Si tocas la campana te llevaré hasta la veleta que tú quieras. No es que yo quiera hacerlo, ¿eh? Pero el vidente siempre acierta. Te lo pido por mi futuro, pero por el tuyo. Pero por el tuyo también. Bueno, me tengo que ir ya a hacer el recado de la abuela. ¡Nos vemos! Me cae bien esta brujita. Ah, por cierto, mi abuela hace pócimas. Su tienda está al norte del Templo del Este. Podrías pasarte por su tienda cuando estés por esa zona. A lo mejor te son útiles algunas de sus pociones. Jeje, ¿has visto qué amable soy? Adiós, brujita. Vale, pues sí, sí. Posiblemente teniendo en cuenta que ha habido una escena, este es el lugar en el que el juego quería que estuviese ahora. ¿Qué hay aquí? Granada así de regalo. Mola, se parece mucho a... Se parece muchísimo a una de las Kokiri de Ocarina, ¿verdad? Permíteme que alivie tus fatigas, las fatigas de tus viajes. Cierra los ojos y relájate, será un momento. Fantástico, ¿vas a explotar en hadas pequeñas? Porque eso sería Dabuten. ¿No? Bueno, eso también ha estado bien. Bravo. ¡Ay, mira por dónde andas! Ahora que lo pienso, ¿no eras tú el que no dejaba de mirarme en el pueblo? Hablamos una vez, tampoco te lo creas tanto, ¿eh? No eres tan atractivo. Eres solo un crío, ya estás dando la lata. ¡Quita de ahí! ¡La reina! ¡Que alguien nos ayude! Vale. A ver qué ha pasado. ¡Wow! Los Zora están en el peor estado que hemos visto nunca. ¡Menudo problema! ¡La reina! Vale. Obviamente está sufriendo, pero... ¿Qué hago? ¿Le doy un hada? ¡Qué mal! Han robado la gema pulida, el secreto de la belleza de su majestad la reina. ¿Qué importa que la gema esté pulida para ella? ¿En plan se la ponía delante de la cara o cómo? Vale. Si la gema pulida no se sumerge en el estanque, ¿qué pasará? ¿Y la reina? ¿Sabes lo que le pasa? Que Hyrule exigió que los monarcas de... Hostia, qué matrolla. Hyrule exigió que los monarcas de... los Zora dejasen de cagar y mear en el flujo de agua. Y ahora que están en esa piscinita, se les acumula. Y claro, necesitan un purificador, que es lo que hace esa... Está comportándose de forma extraña. Ha crecido. No puede salir del estanque, hay que ayudarla. Ajá. La gema pulida es muy valiosa, la comprarían por un alto precio. Ojalá lo hubiésemos vendido nosotros. Aún no debería pensar ese tipo de cosas. Vale, ¿se le habrá caído cuando nos encontramos antes? Alguien, quien sea, necesitamos que nos ayuden a recuperar la gema pulida de nuestra reina. La gema pulida brilla como un fulgor dorado. Si no nos la devuelves, nuestra reina te recompensará largamente. No te arrepentirás. Ayúdanos, lanza la gema pulida en el estanque, por favor. ¿La he encontrado entonces? Aunque esa reina tampoco está tan mal. Le va ese rollo. Vale, tengo... No. ¿Se le habrá caído antes cuando nos encontramos? Porque si no, no tengo yo muy claro cómo vamos a... De acuerdo. Pues ese tipo estaba en Kakariko, así que voy a suponer que si le doy a la campanita e indico que quiero ir a Kakariko, podremos conseguir algo. Vaya, esto suena genial para ser tu primera vez. Pero no me entretengas, que estoy muy ocupada. Agárrate fuerte o te caerás.
Estoy siendo muy amable contigo, así que no te olvides de darme las gracias como es debido. Gracias. Seguro que es seguro agarrarse ahí. No las tengo todas conmigo, para ser sincero. Venga. ¿Ese tipo dónde estaba? Vaya, un cliente. Hoy tengo... ¡Oh! Le vendió esa mierda. Hoy tengo mercancía de la buena. Échale un vistazo. Toca esta gema. Mira qué suavidad. Una vez la hayas probado, no querrás tocar otra cosa. Estoy seguro de que otras cosas sí querré tocar. Tú decides para qué la usas. Anda, acércate y tócala. Eso ya lo ha vuelto preocupante. ¿Qué te parece? Que es una gema muy hermosa. Y además de eso es increíblemente suave. Tiene un precio especial. Solo 200... ¿En serio? No toques la mercancía si no vas a comprar nada. Tú me has dicho que la toque. No puedo llevármela sin más, es que la han robado. ¿Qué pasa? ¿Has venido a vender algo? Ah, ¿no? Entonces has venido a comprar. Si hay algo que te gusta, acércate allí, pues ah. ¿Tengo que comprarla en serio, hijo de puta? ¿Dónde estás? ¡Ja! ¡Gemma! ¡Muere! ¡Tú! ¿Pero de dónde has salido? ¡Muere! Le estoy dando la espada, pero no funciona. ¿Cómo? Vaya, no tenía ni idea de que esa gema fuera tan importante. Dame el dinero. Me dijeron que podías sacarme una buena cantidad de rupias si la vendía, y bueno... La verdad que lo siento, pero ya no la tengo. Se la vendí al tipo ese de ahí. Vale. Ya me he gastado todo el dinero que gané al venderla. Lo siento muchísimo, y esta vez sí que tengo propósito de enmienda. Pero si te has gastado todo el dinero ya. Pero es que con estas botas será tan fácil cometer los robos. He aprendido la lección y quiero dejar este oficio, así que es mejor que las tenga alguien como tú. Todas tuyas. Ah, pues mira, has conseguido las botas de Pegaso. Este es uno, entonces un descendiente de Link que fue mal, porque tiene las botas heredadas de... Mantén pulsado L para salir disparando. La L, juré que el otro era la R, me voy a confundir todo el rato. Ah, has conseguido la gema pulida. Trata de mantenerte sereno y no abrazarla o se te escurrirá de las manos y se romperá en el suelo. Muchas gracias, vuelve pronto. Vale, pues vamos allá. ¿Cuál es la más cercana? Esta. Zaska, casa de la bruja. Oye, he estado cuidando de ti y no ha pasado nada de nada. ¿De verdad eres tú el verde del que hablaba la predicción? Bueno, hablar contigo tampoco está tan mal, así que no importa. Otra a la que le gusto, las mato callando. En fin. Ah, mira, hay corazones en la pared, podría meterme en la pared y recuperarlos. Vale. Ostras, me venía bien una de esas a mí, ¿eh? Entonces fue la gema pulida, es en plan... Ahora comen gema pulida machacada. Y por eso son guapos cuando... bueno, guapos entre comillas. Cuando en realidad en su naturaleza está el ser así súper monstruosos. ¡La reina! ¡He recuperado su aspecto original! ¿Este es su aspecto original? Porque el aspecto original debería ser el gordo. Porque necesita la piedra para no tenerlo así. ¿Eres tú quien me ha ayudado? Efectivamente. Perdona por no haberme comportado... Por haberme comportado de forma tan indigna. Soy Oren, la reina de los Tora. ¡Wow! ¡Que se me acaba la batería! Un segundo. Que se me acaba la batería, casi la cago a tope. De hecho, no descartaría que se me acabase antes de poder conectar esto. ¡Wow! Empecé con la batería cargada a tope. Lo que pasa es que, claro, este juego demanda más que otros. Vale, ya está. Creo que lo he salvado. ¡Chocad, gente! ¡Choque digital! Listo. Me da vergüenza admitirlo, pero la gema pulida es algo imprescindible para mí. Muchas gracias por tu ayuda. Acepta esto como muestra de mi gratitud. Este baile y se vuelve para el fondo y ya no me da nada. ¡Ahí está! ¡Las aletas de Zora! Ya no debes tenerles ningún miedo a las aguas profundas. Nada con B o bucea con A. Muchas gracias por tu ayuda. Con esto tú también podrás moverte en el agua como nosotros los Zora. Pero debo disculparme, pues aunque insisto a mis súbditos que deben llevarse bien con los ilianos, siempre hay alguno que no sigue mis instrucciones, así que ten cuidado, ¿vale? Pero vosotros no paséis de darle a la... ¡Hostia! No paséis de darle a like. Esta es la forma óptima de matar likes en otros juegos. Tirarles una bomba. No olvidéis de darle a like. Le he dado a like. ¡Ah! Joder. Vente rápido. Venga. ¿Sigue avanzando o...? Debería haberlo usado para llegar hasta el otro lado. A ver si me da tiempo. Vale. Venga. He cometido un grave error. Probablemente... Sí, he cometido... Vale. Espera. ¡Ja, ja! No, pero se supone que hay un cofre ahí. No sé cómo llegar hasta él. ¡Oh! 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 Por supuesto.
Oh, vale. No. Vale. Pero sí que hay algo arriba. Sí que hay algo arriba, ¿lo habéis visto? Tengo que llegar desde arriba. Arriba había algo. Au. El triste fail de Rangu. Vale, empezamos la primera mazmorra sin fails, porque era lo más fácil, pero a partir de ahora empezará a haber fails ya. No es difícil el juego, es solo que soy yo muy estúpido. No sé qué me pasa hoy. Vale. Anda, mira, rompo los estos si aparezco así. De acuerdo, entonces... Había que... Supongo que no había que darle para nada, solo hizo que aparecieran aquellos enemigos, por joder. ¿Ahora sí? Ahora sí. Incluso podría salir de esta mazmorra para ir a por otra... Ah, vale. Es decir, yo y la otra llave, pero la usé para llegar hasta aquí. Para ir a por otra hada, porque solo tengo una. Y no me siento muy confiado. Bueno, mira, vamos allá. Tengo que poder hacerlo. Si me puede cargar el primer jefe sin ninguna hada, tengo que poder aquí también. Vale, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Oh, no. ¿Qué es eso? No, por favor, apártalo de mí. ¿Qué es esto? No me puedo pegar a las paredes, vale. ¿Puedo, no sé, subirme a su ojo si lo pillo? ¿Vale? Ah, sí, vale, puedo. Eso está bien. ¡Oh! ¿Vale? De acuerdo, no era... No, ¡oh, no! ¿Por qué? No. Y me quedo flotando en el aire. Linkalo, ¿tenía este poder desde el principio? ¡Genial! Vale. Pues no sé qué enemigo nos enfrentaremos en la Torre de Era, pero creo que hice bien en venir a por este primero, porque fue bastante fácil. Le habría podido ganar con tres corazones. O sea, no, fue molesto, pero fue fácil. No sé si me entendéis. Has conseguido un contenedor de corazón. Recuperas la vitalidad y tu número máximo de corazones aumenta en uno. Perfecto. Bueno, pues ya que... me van a dar a lo mejor el orbe este. ¡Genial! Ahora sabéis qué deberíamos hacer. Deberíamos ir a Kakariko. Has conseguido el colgante de la sabiduría. Porque fue muy sabio venir aquí primero, aparentemente. Un simple vistazo basta para agudizar los sentidos y desarrollar la mente. La verdad es que sí. Tengo el recuerdo de que la Torre de Era no me molaba. Así que creo que hice bien en venir aquí para hacerme más fácil lo otro después. ¿Os imagináis que de verdad me haga más inteligente? ¿He ganado poder? No creo. No me consta. ¿Y este? Hola, pero qué muy buen día. He venido a nadar por aquí con su majestad la reina. Desde que ha recuperado su aspecto, ha vuelto a ponerse en forma. Entonces, aunque ya no esté en contacto con la piedra... Lo que pasó fue que se enfadó mucho porque perdió la piedra y engordó. No entiendo lo que pasó. Un mensaje en una botella, dices, de un tipo perdido en la montaña. Pensé que ya habría sacado el mensaje de la botella, pero no. Así que esto está bien porque me liberará la botella. Sí, me temo que ya sé quién es. Se trata de un cliente y un asiduo. Oye, ¿podrías llevarle un poco de leche extra? Con un mero sorbo se curará. Ayúdalo, por favor. Has conseguido un poco de leche extra. Es uno de mis mejores clientes, pero le pirra el alpinismo. Dijo que la próxima vez iría más allá de la Torre de Era. Si empiezo a perder clientes, me quedaré sin negocio, por eso necesito tu ayuda. Entiendo, no es que te importe él, es solo el negocio. Oh, ¿sabéis qué? Ahora que tenemos dinero, podría preguntarles a los bardos aquellos cuál era esa historia tan importante que me querían contar. No vaya a ser que en efecto sea importante y tal. ¿Vale? De estos tiempos que corren, siempre viene bien una canción que alegre los corazones, ¿verdad? ¿Te apetece escuchar una canción mientras bebes leche? Son solo 10 rupias. Muchas gracias, ahora escucha mi tonada. Allá vamos, compañero. Está haciendo la de Epona. Ah, no, espera. La del rancho. No, la de Kakariko, joder, estoy imbécil. Na, 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 na. No sé por qué pensé que iba a ser la de Epona, es la de Kakariko. Esta canción es muy buena, pero pensé que me ibas a contar algo. Ah, aquí. Si quieres otra canción, serán otras 10 rupias. No. ¿Vale? ¿En serio? Bueno, si cambias de opinión ya... Vale. Di por hecho que me iba a contar alguna... Ah, ahora empieza el otro con la... Soy un búho. Ahora empieza el otro con la flauta. La verdad es que suena muy bien. Y ahora... A por uno de los personajes más importantes del juego. Na, 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 na. Me encanta esa música. Soy la mamá Maimai, la mamá de la familia Maimai. Somos capaces de viajar entre dimensiones. Aunque no lo parezca, estoy llorando como una magdalena Maimai. Ay, qué lastimita. Que estaba de viaje y se me han perdido 100 chirumbeles. Oye, ¿tú no podrías buscármelos? Claro.
¡Gracias, graciosísimas! Eres mucho más simpático de lo que pareces. ¿En serio? Toma, para ti. Mira, este es el My Mapa. He usado mi instinto maternal para marcar dónde pueden estar mis churumbeles. Lógica de videojuegos. Tocándolo podrás ver más o menos dónde podrían estar. Toca el icono del My Mapa en la pantalla táctil, porfa. Vale, le voy a dar. Vosotros no lo podéis ver, lo siento, pero me... básicamente... Bueno, espera. Creo que puedo... Queda un poco cutre, pero... Vale, queda un poco cutre, pero solo para que sepáis de lo que me está hablando. Os lo enseño así un momento y luego lo vuelvo a quitar, ¿vale? Los números indican cuántos hijitos míos hay por esa zona. Cuando encuentres alguno, la cifra bajará. ¿Has entendido cómo es el My Mapa? Ahí está. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en la zona... A ver, este es Link. Entre el 6 y el... O sea, entre la zona naranja y la zona... Rosita rojiza. Supongo que Carmín podríamos llamarla. Y aquí hay un 5 y aquí hay un 6. En esta zona hay 6 Maimais pequeñitos y en esta zona hay 5. En esta zona hay 3, etc. A medida que los pillemos, irá bajando el número hasta que ya no quede ninguno. Eso está bien porque si no, a ver quién los encuentra todos. Vale, yo creo que ya hemos visto lo que quería el juego que viésemos, así que... ¿Has entendido cómo es el Maimapa? Pues ponte ello, porfita. Los irás a llorar muy bajito. Chi, chi, chi. Eso no lo voy a oír, porque como tengo el juego bajito para poder hablar y tal. Ay, qué vocecitas tan bonitas, qué pena me dan. Vale, pues vamos allá. A lo mejor me han dejado alguno cerca para que lo vea. Ah, ahí está. Vale, y está aquí metido en la pared. ¡No lo puedo sacar! ¿Qué podría hacer? Quizás... ¿Esto? Me encanta. Has encontrado un bebé Maimai perdido. A lo mejor será llevarlo con la mamá Maimai. ¡Anda que! ¡Mira todo esto! ¡Uah! ¡Oh, un cliente! ¡Anda, pero si es el chico de la fragua! ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Qué te ha pasado? ¿No querrás venir de aprendiz conmigo, verdad? ¡Ja, que estoy de broma! Vale... Entonces, ¿usted tiene mineral para mejorar espadas? Estaba yo buscando mineral en la montaña cuando la tierra rugió. Y cuando volví a casa, estaba todo como lo ves, lleno de piedras. ¿Has visto cómo está todo ahí fuera? Me voy a dejar la espalda limpiándolo todo. Aunque levantar las piedras para luego romperlas es uno de los mejores placeres que te da la vida. Me encantaría que todas fueran mineral del bueno. ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres romper alguna? Ya verás qué divertido. Lo que pasa es que no puedo. ¿No puedes hacerlo? ¡Qué patético! ¡Que un hombre tiene que ser capaz de romper un pedrusco con dos! Anda, usa esto, que yo ya no lo necesito. O sea, que tú antes sí que lo necesitabas. Por menos mal que he hablado con él. Has conseguido el guante de fuerza. Con él podrás levantar rocas pequeñas. Con eso, incluso alguien tan debilucho como tú podría levantar las piedras. Bueno, si te apetece también quitar las piedras que hay fuera, no seré yo quien te lo impida. ¿Te pagaba este tío por hacerlo? ¡Qué es broma, hombre! Pero oye, que si quieres ayudar, yo encantado. Bueno, seguiré rompiendo piedras. Dale recuerdos al herrero de mi parte. Vale, soy muy infantil, dejadme. Vale, pues a lo mejor me paga si lo hago. O a lo mejor hay algún secreto si lo hago. Podría haber algún motivo por el que me han dado la opción. ¡Toma! Podríamos decir que he matado dos pájaros de una piedra. Vale. Perdón. Ahora me ha quedado Mario para los refranes ya. Vale, vamos a romper esto. No debería tardar demasiado. Y si me dan algún premio por hacerlo, pues mejor. Las propias piedras no parecen tener nada dentro. Hay otros juegos en los que las piedras tienen... rupias y tal. Ah, ¿qué pasaba si levantabas una de estas piedras que tienen un montón de rupias dentro? ¿Al romperla salían todas las rupias o simplemente las perdías por romper el mineral? No me acuerdo. Supongo que lo intenté en algún momento, pero no me acuerdo. Y ahora lo flipa el tío. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Pero si estaba de broma! Y aún así has hecho todo el trabajo por mí. ¡Ja, ja! ¡Tendré que agradecértelo de algún modo! Se pone a cuatro, vale. ¡Venga, pasa! ¡Me va a dar algo bueno! Ya me lo encuentro desnudo con velitas. Vale. ¿Y esto? ¡Ah! Bueno, mira, pues oye, no está mal para el trabajo que fue. Toma esto como muestra de agradecimiento. ¡Venga! No es todo mal la cosa. Parece que en su casa se regeneran las rocas. Pobrecillo, no acabará nunca. ¡Vale! Pues... Fail. Fue culpa del cuervo, ¿eh? yo lo hacía bien, pero el cuervo me... ¡Joder! ¡Tasca! ¡Por fin! Y el problema era que la plataforma del jefe
estaba abierta como la que acabamos de tener, pero con una diferencia. En vez de morirte, entre comillas, y perder un poco de vida, lo que hacía era que te tiraba para abajo. O sea, que volvías a una parte anterior de la mazmorra. O sea, que creo que se regeneraba el jefe. No recuerdo si se regeneraba o no. Daba la sensación de que sí, igual no. Pero vamos, que te hacía perder una cantidad increíblemente grande de tiempo, porque tenías que volver a pasarte una pequeña parte de la mazmorra para llegar a él cada vez que te tiraba, y te tiraba mucho, igual que este otro. Así que era un asco. En fin, ¿no llevas un buen rato jugando? Sí, la verdad es que sí. Chao.